esas temperaturas descender y esta noche no vamos a necesitar ese aire acondicionado, pero rápidamente hablemos sobre donde todos estamos ya enfocados y es en el huracán Sally. Lo último del boletín del Centro Nacional de Huracanes que tenemos es que se sigue moviendo lentamente como huracán categoría 2. Sí puede intensificar debido a ese movimiento lento. Esto puede ayudar a que el sistema genere más intensidad conforme se vaya acercando hacia Biloxi, Mississippi, que es donde se espera que donde toque tierra vamos a contar con lluvias torrenciales entre 8 hasta 16 pulgadas, en algunos sectores hasta 24 pulgadas. Esto va a dejar inundaciones repentinas y esta noche, debido a esas bandas externas que ya están afectando a partes de la Florida hasta Alabama, podríamos tener algunos tornados aislados y es algo que aquí estamos vigilando. Miren qué amplio es este sistema. Sigue dejando precipitación ya fuerte ya desde Tampa, Florida, que se extiende hacia Nueva Orleans. Ahí podríamos contar ya esta noche con acumulaciones entre 1 y 3 pulgadas y no se podemos ya contar todavía con el sistema, porque cuando el sistema impacte, eso va a dejar más precipitación. Tenemos esos avisos y esas vigilancias de tormenta tropical para toda esa costa. Esperamos ya ese alto oleaje, aviso de marejada ciclónica, que es el peligro mayor. Esperamos ya que esas olas alcancen entre 7 a 11 ya pies de altura, especialmente en la zona de Biloxi, y esperamos que esas olas alcancen entre 6 hasta 9 pies de altura. Y ahí estamos viendo el sistema, que es un huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 100 millas por hora. Parece ser que se va a quedar como categoría 2, pero esto puede cambiar conforme ya el sistema se siga moviendo, pero se sigue moviendo al oeste, noroeste, razón de 3 millas por hora, mucho más lento de cuando tuvimos el noticiero a las 6. Al igual, seguimos vigilando a Paulette, que ya no está impactando las Bermudas, pero sí está impactando nuestras costas, porque por eso tenemos ese alto riesgo de corrientes de resacas. Tenemos una noche espectacular, pero sí se siente más fresco. Tuvimos extremos de 75 grados para Central Park y actualmente tenemos 61 grados en Westport, ya 48 grados en Monticello y temperaturas que irán en descenso para las próximas horas. Ya eso de las 4 de la madrugada, 59 grados, pero esta noche yo espero que vamos a contar con una mínima de hasta 54 grados en la zona metropolitana, pero en sectores ya más hacia el interior, en los suburbios, ahí podríamos tener una mínima de hasta 39 grados, así que mucho más frío. Ahí parece ser que vamos a tener invierno, no otoño, así que Darlene, viene el otoño, todavía no viene el invierno, pero hay que prepararnos porque las temperaturas sí estarán un poco más frescas. Así que abrigar a nuestros niños en la mañana, buscarles ese suéter ligero, ya porque vamos a contar con esas temperaturas un poco más frescas, y a planificar los próximos días porque esa es una tendencia que vamos a tener ya para la noche. Así que temperaturas mucho más frescas. Ya para mañana esperamos esa brisa que se quede con nosotros con una máxima de solamente 69 grados. Para el miércoles soleado con una brisa, suben un poco las temperaturas, 76, 80 grados para el jueves y alguna lluvia para el viernes, condiciones secas para el fin de semana, pero miren las mínimas, 53 y hasta 50 grados. Así que Darlene, es lo que tengo, así que vete preparando ese closet, si no yo te puedo ayudar. Muchísimas gracias, estar informada siempre con los